Estás en Diario TV Multimedia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya son más de las 7, estamos en vivo en Chiapas al cierre desde Tuxtla Gutiérrez, bella capital de nuestro estado, transmitiendo a usted a través de las redes sociales, las plataformas digitales y por supuesto la radio del diario. Quédese con nosotros, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Despliegan fuerzas federales en frontera México-Guatemala para garantizar seguridad. A nivel nacional, detienen en la Ciudad de México a René Gavira, exdirector de administración de Segalmex. Enfrenta cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada. A nivel internacional, la guerra entre Israel y Hamas cumple 3 meses en medio de violentos combates urbanos en Gaza. La tendencia del día en Chiapas al cierre, Guadalupe Reyes. Y a nivel nacional, sismo. Chautla de Tapia y The Game Awards son los temas esta noche. Lo que hay es noticia, mañana es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, ¿cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Lo saluda como siempre Efrén Meneses. Recuerde que de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos a usted como tiene que ser de la mejor manera. Y ponemos ya a su disposición las cuentas y plataformas digitales, las redes sociales para que esté en contacto con nosotros, nos comparta, nos comente, nos retuitee. Vamos en Twitter, antes X, o más bien al revés, ahora X, antes Twitter. Estamos en Diario Chiapas para que usted nos pueda ubicar y por cierto, conteste la encuesta de esta semana. También estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, muy fácil ubicarnos por ahí para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Si prefiere los videos, es asiduo a los videos, estamos en TikTok, la cuenta es Diario de Chiapas Oficial, que aparece en pantalla y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, Tuxtla Gutiérrez, saludos hasta San Cristóbal de las Casas, también por supuesto varios municipios como Chiapa de Corzo, Suchiapas, Chiapas, San Fernando, Berriozábal, en fin, zona metropolitana y gran parte de la zona de Los Altos. Gracias por estarnos escuchando en 97.7 de FM. El saludo también va hasta el vecino estado de Tabasco, en la región de Los Ríos, por supuesto en playas de Catasajá, Salto de Agua y Palenque, ahí en el norte, en 103.7 de FM. Gracias por estarnos escuchando esta noche seguramente calurosa por allá en Palenque. Y si no es así, háganos llegar sus comentarios. Y en Berriozábal estamos en Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, gracias al equipo de producción de Ángel Cañas en XH, SIH 106.7 de frecuencia modulada. Ahí estamos a su disposición. También gracias por estarnos escuchando este y todos los días de lunes a viernes. Recuerde, la tendencia que queremos hacer juntos hoy es Guadalupe Reyes. Ya inició en muchos lugares este operativo de dispositivo de seguridad que se monta precisamente por estas fechas. Así es que nos puede comentar en Facebook, en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y en la radio del diario, Guadalupe Reyes. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos con editorial del día de hoy. Editorial de Diario de Chiapas. La ciudad de Tapachula, la segunda más importante dentro de la geografía chiapaneca, es el foco de atención de políticos que se mueven como pez en el agua, con la ilusión de poder gobernarla, suponemos que para bien. En este municipio enclavado en la zona Soconusco, los personajes de la política que han alzado la mano para que sus partidos políticos los tomen en cuenta, fueron motivo de una evaluación, si no a profundidad, sí como una primera pista para saber en qué posición se encuentran en la opinión ciudadana para el 2024, que por cierto está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, como ya se ha demostrado, Diario Media Group se abocó a la tarea de continuar midiendo las fuerzas políticas que se mueven en toda la entidad y para ello contrató los servicios de la empresa encuestadora Vision Aperture S.A. de CV, la cual tuvo
a bien consultar a los ciudadanos sobre quiénes son sus cartas fuertes a 6 meses de la justa electoral. Los resultados arrojan que la elección será de las más disputadas en las últimas jornadas, pues los porcentajes están muy parejos con relación a la votación obtenida por el partido Morena. Los que integran el Frente Va por Chiapas, como lo son el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Partido Verde, Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, institutos que se muestran con más participantes. Por Morena, Yamil Melgar Bravo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, fue quien encabezó las preferencias en las 4 preguntas por arriba de los 30 puntos en promedio, seguido de José Luis Elorza Flores y Freddy Escobar Sánchez, quienes se apuntalaron con porcentajes parecidos entre el 18% y 25%. El que prácticamente debe decidir qué hacer con su vida es el tristemente diputado Isidro Obando Medina, quien con los resultados obtenidos parece que apenas en su casa lo conoce. Las cifras en el Partido Verde Ecologista son muy parejas entre el que salió mejor calificado, como lo fue César Amín González Orantes, junto con Ezequiel Orduña Morgat y Samuel Chacón Morales. Estos dos últimos políticos que ya fueron alcaldes de este municipio, pero que no salieron muy bien parados durante su encomienda. Por el Frente Amplio por México, Diego Valera Fuentes lideró la encuesta, seguido muy de cerca de Emanuel Nibón González, y por Movimiento Ciudadano, Isaac Barrios Ochoa, con apenas el 8% de aprobación. Lo importante de este ejercicio democrático es que otra vez Diario de Chiapas lidera en la evaluación y genera la agenda política en Tapachula. No lo dude, estaremos presentes para continuar analizando conforme vaya avanzando el proceso electoral 2024. Ahí está, ahí empieza toda esta efervescencia, ahora con los comités municipales para dirigir, por supuesto, la cuarta T en cada uno de los ayuntamientos, obviamente también el registro para quienes aspiran a alguna diputación local y también alguna diputación federal. Y vamos a cambiar de tema, ahora nos vamos a enlazar a la zona norte de Chiapas, allá en Palenque, con nuestro compañero corresponsal y amigo Cristian Castro, porque hubo movimientos hoy por la tarde y resulta que desalojaron por allá en Palenque y en Salto de Agua 3 predios que restituyeron a sus legítimos dueños. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Así es, pues comentarte que el día de hoy el grupo interinstitucional integrado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Policía Municipal de Palenque y Salto de Agua realizaron operativos conjuntos con la finalidad de desalojar a campesinos del grupo denominado Reforma Agraria Integral en 100,000 hectáreas de tierra. Por supuesto, a los que no saben, bueno, pues este grupo es el mismo que anteriormente realizó el bloqueo sobre el bulevar Palenque-Pacalnay, que posteriormente fue desalojado por ciudadanos, los cuales mantenían invadido los predios Ayove o Campamento 24 de Julio, ubicado en el ejido La Colmena, y también el predio Finisterra o Campamento Dos Arroyos, ambos en el municipio de Salto de Agua, y el predio Aldebarán o Campamento Tierra Prometida, ubicado cerca del ejido Celtal-Muculjá de este municipio de Palenque. En este operativo, en el cual participaron 500 efectivos policíacos, los cuales fueron acompañados por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Secretaría General de Gobierno, los elementos policíacos encontraron resistencia en la primera incursión, que fue en el predio Ayove o Campamento 24 de Julio, ubicado en el ejido La Colmena de Salto de Agua, donde los ocupantes trataron de oponerse a la acción policíaca, quienes aplicaron los protocolos establecidos y se logró la detención de 6 personas, quienes fueron trasladadas a la ciudad de Palenque y presentadas ante el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía del Distrito Selva, el cual se encargará de las diligencias correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades. En los demás predios, los ocupantes optaron por retirarse del lugar y dejar que las autoridades realizaran su trabajo, por lo que este operativo de desalojo concluyó con un saldo blanco y con la restitución de estos 3 predios a sus legítimos dueños, representados en este acto por su apoderada legal de la empresa Santa Genoveva, Fabiola Torres Andrade, quien acompañó en todo momento a las autoridades en las acciones y las diligencias correspondientes.
la cual, a nombre de sus representados, hizo un reconocimiento al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado por haber aplicado el Estado de Derecho y lograr recuperar estas 1.500 hectáreas que desde hace 6 meses habían sido invadidas por estos campesinos de manera ilegal. Es importante mencionar que durante la incursión policiaca, los elementos se encontraron en los predios construcciones de madera y láminas, las cuales fueron desmanteladas y quemadas en su totalidad. Además, se puede ver el enorme daño que estas personas causaron en cuanto a la deforestación de dichos predios. Así la información, Efren, con respecto a este desalojo que realizaron los elementos de seguridad, en el cual pues el saldo fue de 6 personas detenidas. Bien, Cristian, gracias por la información. Estamos viendo las imágenes de estos lugares, estos predios restituidos a sus legítimos dueños. Bueno, entendemos la necesidad de vivienda, pero todo debe ser conforme al derecho. Gracias, Cristian, un abrazo. Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Claro que sí, hasta mañana, Cristian. Por lo pronto, nosotros a corte comercial, el primero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre. No le cambio de frecuencia. Ventana Inmobiliaria, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Diario TV Multimedia. Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces. ¡Acompáñanos! Más gas, siempre seguro y a tiempo. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Hola mis amores, y Fanny Ramos está de regreso aquí al Diario de Chiapas TV Multimedia. Los esperamos a partir del 10 de julio en punto de las 11:30 de la mañana con tus horóscopos con tu amiga Fanny Ramos. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche. Bueno, y vamos con más información. ¿Qué le parece si vamos a escuchar las recomendaciones que emite Protección Civil? Porque efectivamente seguirán las bajas temperaturas. Ya estamos en temporada de frentes fríos y hay que cuidar nuestra salud, pero también tener ciertas consideraciones. Las recomendaciones las emite Protección Civil.
Con la llegada de frentes fríos a territorio estatal, se presentan baja de temperaturas, rachas de vientos y posibles lluvias en algunas zonas del estado. Es por eso que la Secretaría de Protección Civil Municipal emite una serie de recomendaciones a fin de que la población se mantenga prevenida e informada. Para Tuxtla Gutiérrez solamente es el descenso de temperatura y de pronto lluvias ligeras. Lo que sí es importante dar a conocer a la población es que hay rachas de viento bastante considerables y esto puede provocar también algunos incidentes que vuelven lamentables si alguna persona llega a ser lesionada. En este caso, pues es importante que la población asegure sus láminas como corresponde, de la manera correcta. Ya tenemos algunos banners que hemos compartido en nuestras páginas para saber cuál es la manera correcta de hacerlo. Dentro de las principales recomendaciones está el podar árboles para evitar crecimiento desbordado, asegurar bien los techos de láminas en las viviendas, evitar poner maceteras u otro tipo de objetos en planta alta que el viento pudiera tirar. También recomiendan alejarse de muros o vallas publicitarias y tomar precaución frente a edificios en construcción o en mal estado, pero sobre todo en caso de detectar una lona o estructura que se pueda caer, reportarlo a través del número de emergencia 911. Además, Eder Mancilla recomendó no exponerse ante los cambios bruscos de temperatura y cuidar a personas vulnerables, como lo son adultos mayores y niños, personas con obesidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Sí tenemos reportes de láminas que se desprenden, eso es muy común en cada frente frío, también en las lluvias se da muy común esto por las fuertes rachas de viento, entonces es importante que tome en cuenta estas recomendaciones. Afortunadamente, como decía, no hemos tenido ninguna persona lesionada, pero sí está en un riesgo latente con esta situación. El titular de esta dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus medios oficiales, en donde comparten información útil para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué hacer en caso de presentarse alguna eventualidad. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Bien, y ahora vamos con más información. Nos vamos a enlazar hasta la meseta comiteca porque resulta que hoy hubo ya un despliegue de fuerzas militares, obviamente, para garantizar la seguridad de la frontera entre México y Guatemala. Este dispositivo, obviamente, es bien recibido por la ciudadanía, pero también hasta cierto punto puede preocupar. Vamos con el reporte de Adaibet Morales. Ada, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Efraín, muy buenas noches. Militares partieron hoy del municipio de Comitán hacia la frontera de México-Guatemala para reforzar la vigilancia en lo que son los municipios fronterizos. El convoy de personal castrense se desplegará en los municipios de frontera Comalapa, Chicomucelo, Amatenango, en la frontera hasta el municipio de Motocintla, con la presencia del ejército mexicano en la zona fronteriza de Chiapas, en donde se han presentado hechos violentos. Las autoridades del estado de Chiapas, así como del país, pretenden garantizar la seguridad de las y los habitantes de los municipios que colinda con el país vecino de Guatemala. Este operativo se observó el día de hoy por la mañana en el tramo carretero de la Trinitaria hacia frontera Comalapa. Este es un reporte muy importante, ya que esto también da tranquilidad a los habitantes, sobre todo del municipio de frontera Comalapa, que poco a poco están viviendo de una manera tranquila y están tratando de que ya las autoridades también pongan atención y estos operativos sean de manera permanente y no solamente sirvan para las fotografías, como el día de hoy ya empezamos a ver que ya empezaron a llegar nuevamente las tropas militares hasta esos municipios fronterizos. Gracias, Ada, por el reporte. Estamos viendo las imágenes. Efectivamente, se ve importante este dispositivo de seguridad, sobre todo para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Gracias, Ada. Buenas noches. Buenas noches. Viene ahora de la meseta comiteca, nos vamos con información importante en la zona del Soconusco, y es que buscan diversificar productos alimenticios a partir del banano. Vamos al reporte que nos comparte nuestro amigo Rafael Lechuga. Durante muchos años, productores de banano en la costa de Chiapas vendían sus frutos a bajo costo. Y aunque algunos corrían con suerte de comercializarlos en mercados locales o nacionales, las ganancias eran muy pocas, pues terminaban vendiendo sus productos a los coyotes. Ante esta situación, actualmente productores han comenzado a darle un valor agregado a este fruto, convirtiendo la materia prima en algunos productos. Definitivamente somos una empresa pionera y transformamos el sector primario. Le damos empleo a mucho más personas.
y también contribuimos al desarrollo local. Buscamos elevar el bienestar de nuestra comunidad, que ese es el eslogan de una de nuestras, de nuestra empresa. Debido a las condiciones geográficas en esta región, se cultivan diferentes variedades de banano, los cuales se utilizan para elaborar frituras y harina. A la comercialización, producción y distribución de todas las variedades de plátano, banano, morado, dominico y plátano macho en especial. Somos productores y también tenemos una vertical y le damos valor agregado a nuestros productos, transformamos el sector primario y lo convertimos en una línea de productos gourmet. Se informó que al darle un valor agregado a la materia prima, se beneficia también el sector social con la creación de más empleos y de igual forma se contribuye a la reactivación económica de la región. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Bien, y ahora vamos a otros temas porque resulta que podría tardar al menos tal vez hasta un año la designación del nuevo arzobispo para Tuxtla Gutiérrez. Vamos al reporte de Marco Alvarado. El nombramiento del próximo arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, quien sucederá en el cargo al recientemente fallecido Monseñor Fabio Martínez Castilla, es un proceso que podría demorar hasta un año. La búsqueda del perfil idóneo es meticulosa y pasa por diferentes filtros. Así lo informó el actual administrador apostólico de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Rodrigo Aguilar Martínez. La Santa Sede va investigando posibles candidatos que vengan a la arquidiócesis de Tuxtla, y la mediación es con el nuncio, que es el embajador del Papa ante el gobierno mexicano y también representante del Papa ante la Iglesia Católica en México. ¿Cuánto puede durar esto? La experiencia que yo tengo es que en Mexicali, que es una de las diócesis en que se acaba de nombrar obispo, porque el anterior falleció, duró un año. Y en Culiacán, donde el obispo cumplió la edad y ya también llegó el nuevo, más o menos ese tiempo. Además comentó que la realidad de la diócesis de Tuxtla no le es ajena, porque convocados por el propio Fabio Martínez Castilla, sostenía constantes reuniones de trabajo para analizar las situaciones eclesiales y sociales del estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos a otros temas porque resulta que hoy, lamentablemente, ya se cumple un año del asesinato de Paola Yasmín al interior de la primaria David Gómez. Usted recordará este lamentable suceso. Bueno, la historia sigue todavía sin resolverse. Este 7 de diciembre se cumple un año del asesinato de Paola Yasmín al interior de la escuela primaria David Gómez en la capital chiapaneca. A un año de su muerte, aún no hay responsables tras las rejas. Este jueves, familiares y amigos de Paola Yasmín se dieron cita a las afueras de la primaria David Gómez en la capital chiapaneca para realizar una manifestación en memoria de Paola, quien hace un año fuera encontrada sin vida al interior de esta institución. Estamos haciendo esta manifestación porque hoy es un año que cumple mi hija de que la mataron. Hoy es 7 de diciembre. Y estamos haciendo aquí para que visibilizar a todas las personas que nuestra Chiapas no es un lugar seguro, que aquí hay muchas injusticias por parte de nosotros. Mi hija ya hizo un año y no vemos ningún asesino tras las rejas, ¿sí? Entonces es lo que estamos esperando nosotros con la fiscalía. Ya aquí en el estado ya no estamos, porque fueron los incompetentes. Entonces lo que hizo fue la Fiscalía Federal, es la que tomó el caso, y ahorita sigue las investigaciones. Pues ahorita, pues como está empezando las investigaciones, no hay nada. Ahorita no tenemos nada, pero dicen que va por buen camino. La búsqueda de justicia de la señora Flor, madre de Paola, no cesa. La exigencia es para las autoridades, para que agilicen las investigaciones y se dé con él o los presuntos responsables. Pues a pesar de que la carpeta de investigación ya está siendo tratada a nivel federal, aún no se tienen culpables. ¿Qué más nos queda como madres víctimas? ¿Qué son las penas? Que mi hija no llega a la casa,
que no está, que está bajo tierra, por culpa de unos asesinos. Que aquí me lo acabaron, aquí me la mataron, hija. Como es sorprendente que en una escuela haya matado a una persona y que nadie, según ellos, no se dieron cuenta. ¿Cómo va a estar eso? Sí, son bastantes, no es una persona. Las personas, padres y madres de familia de esta escuela, que se cuiden, que cuiden a sus hijos, porque aquí está el asesino de mi hija, está el asesino de Paola. Aquí, en esta escuela, está el asesino. El asesinato de Paola Yasmín no es un caso aislado y, contrario a lo que algunas investigaciones apuntan, no fue un accidente laboral, por lo que buscan se investigue con perspectiva de género. Es por eso que la Fundación Carla Velasco y familias víctimas de feminicidio continúan realizando algunas acciones para que el tema de feminicidio en el estado de Chiapas sea atendido y visibilizado. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Es impresionante, un año y que todavía no haya resultados en los trabajos de investigación de este lamentable suceso. Vamos a comerciales, segundo corte de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Después del corte nos vamos a toda la información nacional. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Estudias comunicación o periodismo? Tu opinión se escucha y se ve en Diario de Chiapas. Mándanos un video de hasta 2 minutos de duración con un tema de tu interés. Conviértete en nuestro colaborador o colaboradora y sé parte del poder de la información. Es importante que en el video aparezcas tú desarrollando el tema y que la opinión sea de tu autoría. Envíalo por correo a multimedia@diariodechiapas.com y espera muy pronto una respuesta. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Ventana Inmobiliaria. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí en Diario TV Multimedia. Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces. ¡Acompáñanos! Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre. Un saludo a toda la gente que nos va escuchando en la radio del diario esta tarde, noche ya de jueves. Gracias por estar en sintonía con todos nosotros. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Efren. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al Cierre en este jueves 7 de diciembre. Soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la Información Nacional. Hieren a una madre con un rifle en una pelea entre padres de familia y maestros de una escuela primaria de Michoacán.
Si les parece, vamos a la información. Una trifulca entre padres de familia y profesores del turno vespertino de la Escuela Primaria 12 de Octubre en el municipio de Lázaro Cárdenas generó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, esto luego de que una madre de familia resultara herida, luego de que un padre de familia sacara y disparara su rifle al azar. Esta disputa surgió después de que un grupo de maestros decidiera asegurar las instalaciones, las cuales permanecían tomadas desde el pasado 2 de octubre por un grupo de padres y algunos profesores inconformes. Desde la tarde del miércoles, los profesores ingresaron al plantel con el único objetivo de verificar las condiciones del mismo y asegurar dicho plantel hasta que más autoridades educativas den una solución al problema. Sin embargo, esta acción generó reacciones entre los padres de familia que custodiaban el lugar. La situación escaló a gritos y golpes y en una segunda confrontación, un padre de familia sacó un rifle y al accionarla, una madre de familia fue alcanzada por una posta, lo que generó pánico entre los presentes. Ante esta situación, arribaron elementos policíacos y de emergencia para llevarse en ambulancia a la mujer que resultó herida. Asimismo, durante la segunda trifulca, una madre de familia se desmayó, requiriendo la intervención de los servicios de emergencia. Finalmente, los profesores interesados en recuperar la escuela para normalizar las clases decidieron retirarse alrededor de las 10:30 de la noche, ya que el grupo que mantiene tomadas las instalaciones se armaron con palos, amagando a dicho grupo de docentes. Continuando con la información, las fuertes lluvias que se mantienen en el sur de Veracruz, producto del frente frío número 13, generaron la formación de un enorme socavón sobre la carretera federal Cosoleacaque-Jaltipán. El hoyo abarcó uno de los carriles y afectó el tránsito vehicular. El deslave fue reportado por automovilistas que pasaban por esta vía. Por suerte, ninguno quedó atrapado. El socavón se formó a la altura del kilómetro 37 en el municipio de Jaltipán. La zona afectada atraviesa un arroyo cuyos niveles aumentaron y comenzaron a socavar la tierra, alcanzando el asfalto. El hoyo abarca más de 20 metros cuadrados. Personal de emergencia, en coordinación con elementos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acudió a realizar la evaluación del daño y acordonó la zona afectada. En otros temas, cuando intentaba pagar con unos billetes falsos en un negocio de Durango, un menor de edad fue detenido por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Al momento de la detención, el menor de 14 años, identificado como Adiel, tenía en su poder 8 billetes falsos de 200 pesos. Fue en Avenida Universidad, en Privada 1, del fraccionamiento Los Remedios de la ciudad capital. El menor fue internado en los separos de la Estación Norte para posteriormente ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. En México, el uso de moneda falsa es un delito federal tipificado en el Código Penal Federal. Se considera un delito contra la fe pública y el correcto funcionamiento del sistema monetario. Este delito no solo incluye la fabricación de moneda falsa, sino también su uso, distribución o posesión con conocimiento de su falsedad. Finalizando con la información, en la temporada navideña, mientras muchos se preparan para disfrutar de posadas con amigos, colegas o familiares, un nuevo riesgo acecha en la red. En los últimos días se ha detectado una creciente ola de estafas relacionadas con grupos falsos de WhatsApp destinados a las festividades decembrinas. La Policía Cibernética de Coahuila ha lanzado una alerta urgente, advirtiendo a la ciudadanía sobre la presencia de grupos fraudulentos en la plataforma de mensajería instantánea. Con la finalidad de prevenir posibles fraudes durante las festividades, las autoridades han estado vigilando de cerca las tácticas utilizadas por ciberdelincuentes en esta época del año. Según una publicación reciente en la página de Facebook de la Policía Cibernética, los criminales están aprovechando la temporada navideña para desplegar estrategias creativas destinadas a estafar individuos desprevenidos. Además de la preocupación por estafas, también se ha reportado casos de hackeos en redes sociales, enfatizando la importancia de la precaución en línea. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
Gracias por la información nacional. Ahora vamos con más cosas importantes acá, por supuesto, en Chiapas al cierre. Y le quiero platicar a usted precisamente que ya arrancaron las eliminatorias para la Feria de Ciencias e Ingenierías 2024. El día de hoy en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas se está llevando a cabo la Feria de Ciencias e Ingenierías 2024. De aquí saldrán los competidores que nos van a representar a nivel nacional el próximo mes de marzo. Con el objetivo de continuar trabajando en el fortalecimiento científico de la entidad, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas inició con la fase estatal de la Feria de Ciencias e Ingenierías 2024 a realizarse el próximo mes de marzo en Aguascalientes, en donde tendremos presencia con 5 proyectos seleccionados para representar a Chiapas. Estamos trabajando en estas eliminatorias para escoger a los mejores 5 equipos que nos van a representar en Aguascalientes. Esperamos traer muy buenos resultados, hay una muy buena participación, más de 34 instituciones de educación media superior y superior están participando y creo que en ese ánimo pues vamos a obtener no solo el primero, segundo y tercer lugar, esperamos traer los 3 primeros lugares de esta semana, esta Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías organizado por la Red Nacional de Consejos e Institutos de Ciencia y Tecnología de todo el país. Ante los evaluadores encargados de elegir a nuestros equipos representantes, la creatividad jugará un papel fundamental, así como la innovación y el impacto social que puedan generar con sus prototipos. Era mucha la cantidad de jóvenes que estaban participando, se hizo una preevaluación, ahora ya con los equipos que cumplen con todas las características necesarias para un evento como el que, al que vamos a ir, pues ya están aquí representándonos, es como un 40% del 100% de participación que hubo para este proceso. Fue desde el mes de enero que estudiantes de distintas regiones de nuestro estado, como Pichucalco, Tapachula, Motocintla, Ocosingo, Yajalón, Soyaló, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, comenzaron a prepararse para esta competencia que el año pasado rindió grandes resultados para Chiapas y que para el 2024 tiene la meta de superar las expectativas. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Bien, y resulta que prohíben el uso de pirotecnia, esto durante las peregrinaciones acá en la capital chiapaneca. Vamos a la información. Ante las festividades de la Virgen de Guadalupe, la Secretaría Municipal de Protección Civil informó que está prohibido la compraventa de pirotecnia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas. En una entrevista, Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal, indicó que realizan operativos para vigilar que las personas no oferten o quemen estos fuegos artificiales con la finalidad de prevenir accidentes que pongan en riesgo tanto a los visitantes como a los peregrinos durante el docenario guadalupano. Sabemos que vienen cansados, sabemos que vienen con devoción, sabemos que vienen exhaustos a veces también de una situación de alteraciones a su salud, pero lo importante es que hagamos un recorrido de manera segura. Entonces, nosotros lo que les pedimos a todos los turistas y peregrinos que no utilicen la pirotecnia en Tuxtla Gutiérrez. Esto también es por recomendación a los niños autistas que les afecta, a los animales o mascotas y de igual manera alguna otra afectación que pudieran tener por el mal uso o manejo de la misma. Hizo recordar que el año pasado, en las afueras de la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe, hubo un incidente provocado por un cohete que estalló en la banqueta, dejando a 2 personas heridas. Sí, justamente fue a una cuadra de acá de la iglesia, venían de oriente a poniente y ahí un cohete no logró subir, estalló y pues bueno, generó un problema a una niña y a un adulto, un masculino, y pues tuvimos que dar, bueno, que estábamos muy cerca para poder atender. Sin embargo, pues eso no queremos que ocurra, puede ser una mutilación, puede ocurrir alguna afectación mayor, entonces lo que evitamos justamente es eso, ¿no? El secretario de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez exhortó a todas las personas a evitar la quema de pirotecnia, ya que representa un peligro tanto para la persona que lo quema como para los que se encuentran cerca. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
Sí, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de aditamentos. Bueno, vamos a corte comercial tercero de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Ventana Inmobiliaria, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en Diario TV Multimedia. Acompáñanos y conoce toda la información de valor que estaremos compartiendo sobre bienes raíces. ¡Acompáñanos! Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario, todas las voces, todos los rostros. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group, y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate, iré contigo a todos lados. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Seguimos en Chiapas al Cierre esta noche de jueves, por supuesto, con información importante para usted. Y ya estamos en la temporada decembrina y efectivamente en ese contexto pues ya se eleva la venta de nacimientos. En estas fiestas decembrinas, los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez reportan que la venta de los típicos nacimientos comienza a tener una fuerte demanda. En una entrevista, Cristina Chávez, comerciante de este establecimiento, comentó que en la capital chiapaneca aún se mantiene la tradición de recrear la escena del pesebre donde nació el niño Jesús en Belén. Hay mucha gente que ya ha cambiado de religión, pues por no enfocarse a la religión, porque todos somos iguales, nada más que a veces no buscamos, sino que esperamos que en otra religión nos busque, pero nuestra tradición católica pues es muy bonita, nada más que a veces nosotros no la buscamos. Pues significa el nacimiento, que el día que nació Jesús, el 24 en la noche, sí, que Jesús nació, sí, es lo que nos representa, la nacida y la llegada de Jesús. Ante ello, las ventas se han elevado más de un 20% gracias a que sus precios se han mantenido a lo largo de este año y se encuentran muy accesibles para los bolsillos de los tuxtlecos durante estas festividades. Acá vendemos nacimiento desde el más pequeño hasta el más grande de 90 centímetros. Vendemos de resina y de yeso. Sí, le damos a buen precio. Tenemos desde el nacimiento
El nacimiento tenemos desde 350, el nacimiento completo de 8 piezas. El ángel, María y José, los tres reyes, la mula y el buey, que son 8 piezas, son los más principales, y el niño son 9 piezas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. En estas... Bien, ahí está la información, y precisamente ya que estamos hablando de eso, también comenzó ya la venta de disfraces para pastorelas y para todos estos eventos navideños, y eso también anima, por supuesto, a los locatarios. La temporada decembrina está a punto de comenzar y con ella llegan las pastorelas y los disfraces, y la gente en nuestra ciudad ya se está preparando para tener todos los detalles listos. Comerciantes de la capital chiapaneca comienzan con la venta y renta de disfraces alusivos a la Navidad, pues los disfraces de Santa, Reno, Ángeles y Reyes Magos, entre otros, comienzan a cobrar demanda a partir de los últimos días de noviembre y la primer quincena de diciembre, con la llegada de los festivales escolares y pastorelas que se realizan en la entidad. Sí, ya empezaron a hacer sus apartados en compras y en rentas. Lo que más buscan son de Santa Claus, duendes, Virgen María, San José, Diablitos, Grinch, Angelitos. Pueden venir con tiempo. Cuando es temporada alta, les recomendamos que vengan como unos 20 días antes de que le vaya a servir. Y cuando es temporada baja, digamos de 10 a 15 días antes de que le vaya a servir. Esta es la última temporada previa a que el año concluya, que representa un repunte importante para sus ventas. Pues después de Día de Muertos, Navidad es la época en que la gente acude a las tiendas de disfraces. Pues va dependiendo de lo que busquen. Hay disfraces de 3.95, digamos, hasta 850 para niños. Y en las rentas, pues hay rentas de 200, 250, 300 pesos para adulto. Comerciantes de la capital chiapaneca invitan a la población a acudir con tiempo a realizar sus compras, ya sea de accesorios o disfraces, ideales para la temporada decembrina, pues de esta forma también se apoya a la economía local. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. Bien, y ahora vamos un poco a los temas político-electorales, y es que resulta que Mario Antonio Guillén Domínguez, conocido como señor Fox, el alcalde allá de Comitán, bueno, resulta que ante representantes de barrios, comunidades, sectores sociales y empresariales, compartió esta tarde su registro, ayer en la tarde, perdón, su registro como aspirante a la coordinación municipal de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en ese municipio que es Comitán de Domínguez. Entonces va a estar reñida e interesante la disputa municipal allá por Morena, para ver quién queda finalmente encabezando los comités municipales de la Cuarta T en Comitán de Domínguez, uno de los municipios claves de Chiapas, y obviamente se entendería que por... toda la intención del voto de la gente, podríamos estar hablando del próximo presidente municipal también de Comitán. Hoy quiero compartir con ustedes, por eso los invitamos a que estuvieran acá, los invitamos para que compartiéramos juntos nuestra constancia para buscar ser el coordinador del municipio de Comitán. Es un trabajo de esfuerzo que lo hemos hecho todos, que lo he hecho Comitán, porque aquí están todos ustedes, que les pido que luchemos para que me ayuden a enfrentar todo este proyecto, donde vamos a estar juntos, caminando para que siga avanzando nuestro pueblo de Comitán. Así es que ya está anotado el señor Fox también en la contienda interna allá por Morena en Comitán. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro amigo y compañero Fernando Cantón? En pocas palabras. La calidad educativa en México está por los suelos. Nunca en la historia de nuestro país se había tenido un retroceso tan grande en la educación básica de niños y jóvenes.
Basado en los resultados del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, o informe PISA, llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial, que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura, nuestros niños y jóvenes están muy lejos de la calidad educativa. En español, matemáticas y ciencias, los niños y adolescentes mexicanos salieron prácticamente reprobados. Los resultados más recientes de PISA observan un retroceso de 10 años. Y aunque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de minimizar y descalificar los resultados de la prueba PISA, la realidad es que su política educativa está dejando a nuestros hijos sin oportunidades de desarrollo y competitividad ante el mundo. Las autoridades buscan preservar la ignorancia educativa y la dependencia económica de las futuras generaciones, pues el desarrollo intelectual no deja votos. Bien, ahí está la videocolumna de nuestro amigo Fernando Cantón. Ahora vamos al centro del país. Ya está listo Luis Carlos Silva con información importante el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante. Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. René Gavira Segreste, quien fue director de la y de administración de Segalmex, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, quienes complementaron esta mañana 4 órdenes de aprehensión en su contra. Al citado exfuncionario, Efraín, se le responsabiliza de haber participado en el desfalco de 20,000 millones de pesos en contra del gobierno federal. Luego de su detención, agentes ministeriales lo trasladaron al interior de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que se ubica en la colonia Tabacalera, aquí en la capital del país. Es de señalar que Gavira Segreste está acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con la presunta utilización de 800 millones de pesos de Segalmex para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, así como el desvío de 142 millones 440 mil pesos para la adquisición de diversos granos. En noviembre pasado, un juez le negó el amparo al exfuncionario contra el acuerdo del cual se le abandona a su defensa y por lo cual en el transcurso de las próximas semanas tendrá su audiencia de revisión con las medidas cautelares. Cabe destacar que en el caso de Segalmex aún existen varios funcionarios involucrados que podrían ser detenidos en el transcurso de las próximas semanas, revelan fuentes de la misma fiscalía. Trascendió que tras haber sido notificado de esta orden de aprehensión, el Ministerio Público cuenta con 72 horas para integrar la carpeta y de esta forma definir la situación jurídica de este personaje. Hasta aquí mi reporte. Freno, un abrazo, como siempre, muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buena noche. Gracias, mi estimado Luis, y por supuesto una detención importante después de todo este incidente. Vamos al pendiente. Un abrazo, buena noche, te escuchamos mañana. Con todo gusto, igualmente. Buenas noches. Gracias, y con esa información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por escucharnos, por vernos, por compartirnos y también por comentarnos. A nombre de todo el equipo de producción, lo esperamos el día de mañana a las 7 en punto. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.